Pues bueno, hola, muy buenas. El último episodio la verdad es que no pasó nada realmente interesante, quitando el hecho de que Peter pues dijo que había compuesto la canción para nosotras, cosa que la verdad es que me hizo feliz, no me quejo. Pero bueno, yo espero que en este pase algunas cosillas más, tengo esperanzas y vamos a empezar, ¿no? Hoy tengo que estudiar. Los exámenes se acercan. Me asusta. ¿Qué pasa aquí? No, no, gracias. Tengo pánico a bordo. Voy con paso decidido a la biblioteca, con mis apuntes bajo el brazo. A mí se me ha escuchado. Me encanta cómo me paro en medio solo para pensar si se me escucha el inicio del audio. Bueno. Al entrar en la inmensa sala, me siento bien. El ambiente es tranquilo y adecuado para estudiar, así que esto es todo lo que necesito. Nada ni nadie me impedirá estudiar. Nada. Y ahora voy a aparecer la perra. O Logan. Me encanta. Si es que yo nací para ser bruja. Es esto que me encuentro en narices con Logan. Intento dar un paso a un lado para evitarlo, pero me sigue. Pesado eres. Más pesado que una vaca en brazo. ¿Puedo hablar contigo, Erika? Sinceramente no quiero, pero... Venga, ¿por qué no? Bienvenido sea el salseo. ¿Estás loco? Después de lo que hiciste la última vez, vete. No te dejaré en paz hasta que digas que sí. Solo quiero hablar contigo, pisa. Pero qué cabezota. ¿No me dejará nunca tranquila? Vamos a una de las secciones de la biblioteca. Allí no podrás hacer nada sospechoso. No pienso hacer nada sospechoso. Eso dices tú. Ah, ¿no? Eso es nuevo. Suspira y me señala el camino. Con su gran espalda delante de mí, a través de esta bonita biblioteca. Se para solo cuando estamos solos y se vuelve hacia mí, con cara decidida. Lamento lo ocurrido la última vez. Las excusas son tu especialidad. ¿Y si en vez de eso intentaras sencillamente no hacer esa clase de cosas? Pues la verdad es que sí. No iba a hacerte daño, solo quería protegerte. ¿De qué? O sea, es que ¿de qué si haces más daño que bien? ¿Lo hice en serio? ¿Querías protegerme? ¿De qué exactamente? De los monstruos, de los Bartoli. ¿Cuándo dejará eso? No soporto escucharlo insultar a la gente que forma parte de mi familia. ¿Me has pedido que hable contigo para insultar a mis amigos? Estoy perdiendo el tiempo. Me dispongo a irme, pero me coge del brazo. Lo amenazo, lo empujo. A ver, no me gusta ni una ni otra. Porque empujar es una agresión física y amenazar es una agresión verbal. La verdad es que no me gusta ni una. Pero las palabras se las puede llevar el viento. A tomar por saco. Si no me dejas irme, te aviso, gritaré. Eso no será necesario. No te seguiré más, Erika, pero si me necesitas, aquí estoy. Eso es el colmo. ¿Ahora me ofreces su ayuda? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Am? No estoy en peligro, estoy muy bien y los hermanos Bartoli son adorables. Son como ositos de peluche. ¿Cómo podría convencerte de que no son monstruos? Suspira y se apoya contra una estantería. Parece agotado. Pero, ¿por qué se empeña tanto? No hay nada que puedas hacer, Erika. Siento mucho que estés mezclada en todo esto. Pero si sigues con ellos, acabará por ocurrirte algo. ¿Eso es una amenaza? ¿Estoy soñando o me está amenazando? Si te quedas con ellos porque quieres, es que eres como ellos. Y entonces no podré ayudarte. ¿Le digo que se vaya al diablo? ¿Perdón? ¿Qué usted hace sin querer? Decido irme. A ver. Me largo.
No quiero oír ni una palabra más de su boca. Le doy la espalda y me voy de aquí. Al alejarme veo a Peter. Tiene la mirada clavada sobre mí y parece muy enfadado. ¿Qué ha pasado? Lo escucho todo. Sus puños están cerrados y su ceño fruncido. ¿Lo habrá oído todo? Antes de llegar a su lado, Peter sale de la biblioteca sin decir nada. ¿Qué le pasa? Loan está detrás de mí, sigue mirándome. Me siento en una de las mesas, decidida a ignorarlo. No puedo concentrarme, sorprendida por la reacción de Peter. ¿Por qué se habrá ido? ¿No quiere enfrentarse a Loan? Tendrá sus razones, digo yo. Aunque su comportamiento sea extraño, Peter no actúa nunca sin motivo. Sé que debe haber una explicación. Ve a Loan salir de la biblioteca también. Espero que por fin me deje en paz. ¿Cómo voy a estudiar así? Cojo mi móvil y le envío un mensaje a Peter. Quiero saber por qué se ha ido tan rápido. Peter, ¿va todo bien? ¿Por qué te has ido? Espero con el corazón impaciente. Tengo miedo de que no me responda y me deje en este estado. Mi móvil vibra. Es Peter. Alabado sea Dios. Hablaremos esta noche. ¡Uf! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Qué voy a hacer hasta entonces? Ahora estoy aún más preocupada. ¿Por qué no me responde ya? Además, tampoco puedo comentarlo con Sara. Ella quería que mencione el nombre de Peter. Suspiro. Los exámenes son dentro de una semana. Tengo que ponerme a estudiar. Puede casi me olvidar de Peter, Loan y todos mis problemas. De ilusiones también se vive. Abro los libros y decido ponerme con mitos y leyendas. Después de todo, esta es de rabiosa actualidad. Los vampiros, las brujas, los mediums, yo qué sé, ¿qué más? A veces pienso que todo sería más fácil sin magia, pero sería más aburrido. O sea, aquí es que no sé, somos aburridos en este mundo, pero yo considero que sería interesante tener ese tipo de bichos promedio. Sin la magia todo sería tan aburrido, tan soso. Peter y yo no nos conoceríamos. Y poder ver a personas muertas es una experiencia única. A mí me da yuyu, pero bueno. De nuevo suspiro y vuelvo a intentar estudiar. He dicho que nada me impediría estudiar, ¿no? Al volver a la mansión por la tarde, tengo un nudo en el estómago. Peter y yo tenemos que hablar, pero tengo un mal presentimiento. Sí, es que eso de tenemos que hablar nunca es bueno. Le envío un mensaje para avisarle de que he vuelto y espero su respuesta con temor. Estoy en mi habitación, puede subir. Trago saliva con dificultad. Tener que hablar en su habitación es o una buena señal o una muy mala. Todo va a ir bien, esto pinta mal. A ver, seamos positivos. Positivismo en acción. Pienso que todo va a ir bien. Después de todo, no he hecho nada malo. A ver, no es porque haya hecho algo malo. Simplemente es ser positivos. Subo a uno de los escalones de la gran escalera, como arrastrando los grilletes invisibles en los pies. Llamo a su puerta, con el corazón acelerado. Me abre y me hace una seña para que entre, sin decir nada. Su habitación está a medio oscuras, como siempre. Hay libros abiertos por todas partes y notas esparcidas por la habitación. Si esto es reflejo de su estado mental, tengo un poco de miedo. Me vuelvo hacia él, me mira con ojos dulces y melancólicos, como si le faltara algo. O fuera a faltarle. ¡Ofu! ¿Qué ocurre, Peter? Oí tu conversación con Loan. No me digas. Actúo con naturalidad, me molesta la actitud de Loan. A ver, veamos cómo va la cosa. Ah, siempre con la misma cantinela. Es un verdadero paranoico. Peter me observa un momento sin decir nada. Su mirada parece analizar mi alma y no me siento muy cómoda. En sus rasgos perfectos de ángel caído, no hay ninguna expresión. Casi parece estar pensando en otra cosa. Trago saliva. ¿Qué le ocurre? Está muy raro. Loan no dejará nunca ese asunto. Mientras estés cerca de mí, no te dejará tranquila. No eres tú quien debe enfrentarse a esta clase de cosas.
estás unida a nosotros, pero no eres un vampiro, no eres un monstruo. Tú tampoco eres un monstruo. Peter pasó la mano por su cabello ébano. Parece cansado por la situación, por nuestra conversación, como si no le afectara. ¿Estás segura de eso, Erika? No envejecemos. Ya estamos muertos. Nos alimentamos de sangre. ¿No es esa la descripción de un monstruo? No realmente, o sea, una persona puede ser también un monstruo en su forma de ser. No tiene por qué ser una persona que viva, yo que sé, de la sangre mala. En plan, hablando de vampiros, quiero decir. Un monstruo puede ser, yo que sé, un asesino en serie. Por ponerte un ejemplo, realmente la palabra monstruo es relativamente referido a algo malo. No sé. Me sorprende lo que acaba de decir. ¿Cómo puedes buscarse así? Lo contradigo, le pido explicar. A ver, yo le contradigo. Estás diciendo tonterías. Un monstruo es alguien que hace daño a las ¿ves? Que hace daño a las personas y no siente nada. No tenéis nada de monstruos, tú y tus hermanos. No sabes nada de nuestras vidas, pues cuéntamela. Puede que realmente seamos monstruos, pero ese no es el problema. Que seamos monstruos o no, lo importante es lo que piensan los demás, y eso te pone en peligro. Te mereces una explicación, así que quería hablar contigo para decirte que voy a alejarme de... Joder, alejarme de ti. Abro la boca, incapaz de decir nada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Va a alejarse? Sí, sí, estás sorda, ¿pero por qué? Porque nunca tendría que haberme acercado a ti. Ha sido un error. Yo creía que podía dejar a un lado mi pasado, pero no es así. Nunca me dejará en paz. Y tú no debes estar mezclada en esto. Tengo la impresión de que estás rompiendo conmigo, aunque nunca hemos estado juntos. Y eso duele, duele mucho. Ya no hay ninguna luz en sus ojos verdes, solo la sombra que la devora totalmente. Rompo a llorar, me niego que sal... No, me niego, yo no me voy a poner a llorar, me niego que te alejes. Golpeo con el pie en el suelo para intentar retener las lágrimas que amenazan con caer. No eres tú quien debe decidir si puedo estar cerca de ti o no. Me niego. Lo siento, Erika. No teníamos elección, ni tú ni yo. Ay, todo esto por culpa de ese imbécil de Loan. ¿En serio? Como si yo fuera a hacer algo de lo que él piensa. Una pequeña sonrisa triste aparece en los labios de Peter. Realmente no lo comprendo. Sé que eres fuerte, Erika. No lo dudo ni un segundo. Pero te mereces algo más que una vida de marginada, simplemente porque vives con nosotros. No soy una marginada. Tengo a Sara y no necesito un millón de amigos. Discutes con Sara por nuestra culpa. Estás en peligro por nuestra culpa. Ya basta. Mi decisión está tomada. Jopetas. Con el abuelo. Parece tan triste en este momento. Tan guapo y tan triste. Verlo así me da ganas de llorar. ¿Por qué quieres sacrificar tu felicidad por lo que crees que es la mía? Levanta sus ojos con un velo de pena hacia mí, una amarga sonrisa en los labios. Yo nunca he sido feliz, Erika. Mejor que uno de nosotros lo sea. Pues me está rompiendo el corazón. No pienso abandonar. Me quiero estar sola. No, yo no abandono. Diga lo que diga, no pienso abandonar. Si cree que va a lograr escapar de mí, se equivoca. Puede que tú hayas abandonado toda esperanza de felicidad, Peter, pero yo no. No pienso abandonar. Me mira sorprendido y suspira. Cuando posa sus ojos sobre mí, su melancolía solo se ve igualada por su belleza. Salgo de su habitación sin añadir nada más, hecha polvo. ¿Por qué? ¿Por qué ha tomado esa decisión? Joderas, pues está drama el tema, ¿eh? Voy a mi habitación y me tiro sobre la cama, aturdida. Mi cerebro no quiere funcionar. En unos segundos me ha quitado lo que me hacía feliz. Aquí en Mr. Spell. Él. Uff, qué tengo. Yo pensaba que iba a ser un capítulo tranquilo. He pasado una noche terrible dando vueltas en todos los sentidos, incapaz de dormir, obsesionada por las palabras de Peter. Esta mañana, evidentemente, estoy cansada y apenada. No tengo ganas de hacer nada. El fin de semana se anuncia largo y deprimente. Me arrastro hasta el comedor. No hay nadie, como si se hubiera corrido la voz.
Oigo las notas del piano que acompañan normalmente mi vida en la casa, o decir, en la sala. Lo hace por mi bien, pero ¿le he pedido yo esa clase de sacrificio? ¿Parecía yo tan desgraciada? No. Lo comprendo un poco, le echo la culpa, ve. Tampoco vamos a pasarlo. Comprendo que se preocupa por mí, sobre todo después de que Logan me ha amenazado. Pero eso no era la solución. Habríamos podido hablar, encontrar una alternativa, pero no, él a lo suyo. Estoy harta de que me vean como una pobre cosita que necesita que la defiendan, incapaz de tomar una sola decisión. Hoy necesito desahogarme, salir, hacer algo. No me apetece mucho ver a Sara. No es muy comprensiva en lo que se refiere a Peter. Va a decirme que no me merece, que se lo esperaba y que tiene razón por querer alejarse de mí. Cosas que ya me han aconsejado miles de veces. No quiero estar sola. Ah, no, quiero estar sola, perdón. Me he comido la comita. Siempre he sido bastante solitaria, no es propio de mí. Pues no sé, supongo que te gusta estar sola. Tú misma has dicho que no te importaba. No, ahora quiero decir, pero en capítulos anteriores dijo que no le importaba tener muchas amistades, así que no sé. Siempre me ha gustado arreglar sola mis problemas y dedicar mi tiempo a mí misma cuando algo va mal. Me levanto con paso decidido, cojo mi abrigo y salgo de la casa. El tiempo parece ir acorde a mis sentimientos, sombrío, lluvioso y frío. Genial. Adiós a aquella tarde en la terraza soleada de un café. Maldita ciudad. Me paseo por la ciudad sin saber muy bien a dónde ir. Mantengo los ojos bien abiertos en busca de alguna diversión. Necesito pensar en otra cosa, olvidar, aunque solo sea un día, a Peter, los vampiros, los problemas. Camino al azar, tan perdido en esta ciudad como en mi propia vida. Venga, Erika, ya basta de pensamientos deprimentes. En la esquina de una calle veo un fantasma. ¿Será esta la distracción que buscaba? Estoy perdiendo la razón. Me acerco lentamente, intentando ver si este resto de alma es hostil hacia mí o no. Es una mujer vestida cuidadosamente con un vestido de época. Parece rica y coqueta, lleva bonitos guantes de seda y su cabello rizado está oculto bajo un sombrero, mientras un velo cubre su rostro. Uf, está de luto. Cuando me acerco, se vuelve hacia mí con una misteriosa sonrisa. Ah, Erika, encantada de conocerte por fin. ¿What the fuck? ¿Qué me acabo de perder? Espérate. Doy un paso atrás sorprendida. El fantasma me mira directamente a los ojos. Una pequeña sonrisa aparece en sus labios carnosos. ¡Qué diantre! Vale, tú sin paraguas. Bien. Contra, que se me cae la tablet. Mi tablet que se ha caído. Bueno. ¿Cómo sabe mi nombre? Es la primera vez que un fantasma me llama así. Miro a mi alrededor para asegurarme de que no hay nadie. No quiero que me tomen por loca. Me acerco despacio, no muy segura de qué actitud tomar. ¿Qué quieres de mí exactamente? No te hagas la sorprendida. No es la primera vez que ves a un fantasma, ¿no? Encima te burla de mí. Esta sí que es buena. No suelo tener conversaciones muy detalladas con los muertos, es todo. No sabes lo que te pierdes. Los muertos tienen montones de historias interesantes que contar. Intento saber algo más. Soy prudente. O sea, yo tengo curiosidad. No sé. ¿Es usted consciente de que está muerta? Naturalmente, no estoy loca. Tengo mis dudas. Me llamo Rosa. ¡Uy, qué muy madre! Vivía en esta ciudad hace más de 2 siglos. Creo que conoces a mi tatara. Bueno, a una descendiente de Sara. ¡Hostia! ¿Es usted una Oslo? ¡What the fuck! Ahora sí que estoy sorprendida. No solo me conoce, sino que es la antepasada de mi mejor amiga Sara. ¡Hostia! ¿Yo que quería algo para entretenerme? Lo he encontrado.
Por supuesto, he oído hablar de una joven capaz de ver fantasmas en esta ciudad y tiene que comprobarlo. Es la primera vez que tengo una conversación real con fantasmas. Normalmente huyo de ellos o no me ven, sin más. ¿Es usted una bruja? Si es una antepasada de Sara, seguro que sí. Quizá por eso es consciente de que está muerta y que puede hablar conmigo. En vida efectivamente era una bruja. No se puede decir que era una época muy acogedora para las personas como yo. Le hago preguntas sobre su pasado y le hago preguntas sobre su presente. Pues no sé, amiga, pito pito borborito, porque no sé cuál he cogido. ¿Por qué sigue aquí? ¿Ha elegido quedarse voluntariamente? Es una larga historia, pero digamos que cuido de mis descendientes, aunque ellos no lo sepan. Entonces, ¿es un fantasma bondadoso que cuida de su familia? ¿Cómo sabe mi nombre? El fantasma sonríe, pero yo no me siento totalmente tranquila aún. Sus iguales me han jugado malas pasadas hasta ahora. Nosotros, los fantasmas, formamos una gran red de informadores. Me he enterado rápidamente de que había una médium en la ciudad. ¿Y qué quiere de mí? Rosa se pone seria y me mira un momento, como si me juzgara, para saber si soy digna de sus revelaciones. Espero pacientemente a que se digne a responderme, con los brazos cruzados. Quiero advertirte, la ciudad está allí en plena agitación en este momento. El peligro ronda por todas partes. Estupendo, buen ambiente. Han vuelto enemigos que habían desaparecido en el pasado. Van a por ti y tus amigos. También conozco a los Bartoli. Deberías desconfiar de ellos. Ay, tan gasto. Abro los ojos sorprendida. Pero no debería estarlo. Los Bartoli y los Osborn tienen un conflicto permanente entre ellos. Me enfado. A ver, mamá, escucha. Tampoco vamos a ser maleducados. Aunque estoy muy harta de que me repitan sin cesar lo peligroso que son los Bartoli, elijo escucharlo. ¿Por qué debería desconfiar de los Bartoli? Por culpa de su pasado y las sombras que arrastran con ellos, especialmente Peter, no puedes ayudarle a Erika. ¿Peter lo conoce? ¿Qué sabe exactamente de él? Peter siempre ha preferido la muerte a la vida, y eso mucho antes de ser un vampiro. No es bueno para ti. Ah, que es un pesimista deprimente. ¿De qué habla? ¿Peter prefiere la muerte? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Los fantasmas tienen que hablar con enigmas? No entiendo nada de lo que dice. Y además, de todas formas, sé que las Osborn son los enemigos de los Fatoli. ¿Por qué iba a creerla? Te doy consejos porque eres importante para mi descendiente, pero también porque eres es necesaria para el equilibrio. Eres un ser de luz, perteneces a la vida, pero eliges juntarte con la muerte, la tristeza. Sus palabras me asustan, no lo creo del todo. A ver... Aunque lo que diga sea verdad, no me aclara mucho. Ya sé que Peter ha tenido un tumultuoso pasado. Ten cuidado, joven. La situación te supera. Tienes que estar preparada para enfrentarte a tus enemigos. Chan, chan, chan. ¿Quiénes son mis enemigos? En primer lugar, tus sentimientos y aquellos que desean el mal para seres como nosotros. Entonces, ¿existen realmente? Oh, sí, existen. Desde siempre. Debes estar preparada. Poco a poco, los contornos de mi visión se hacen más borrosos. Rosa acaba de poder desaparecer totalmente. ¿La volveré a ver? Me deja con un millón de preguntas en la cabeza. Voy a tener que hablar seriamente con Peter, lo quiera él o no. Uy, pues chao. Interesante, ¿eh? Hoy estoy contenta de volver a clase. Al menos podré despejar la mente. Voy a la cafetería porque tengo que contarle a Sara lo que ocurrió ayer. Omitiendo algunos detalles, se lo diré todo. A ver, yo creo que lo mejor es contárselo todo. En plan, es su familia. Merece que se lo cuente todo, hasta los mínimos detalles. Después de todo, se trata de su antepasada. La encuentro en una mesa tomando un café, con sus cascos en los oídos. Me acerco despacio y le pongo la mano en el hombro. Se da la vuelta sorprendida, pero rápidamente una sonrisa ilumina su bonita cara. Sara, ¿qué tal? Tengo que contarte una cosa. Se quita los cascos y me mira atentamente esperando que le diga algo más. Ayer discutí con Peter. Para alegría de ella. Sube una ceja, como si eso no le sorprendiera realmente. En eso ya sabía que no le tendría ningún apoyo. Me molesta mucho. Ya me he acostumbrado. A ver.
Ya estoy acostumbrada, la verdad. Desgraciadamente, ya estoy acostumbrada y no espero otra cosa por su parte. Aunque me siga haciendo daño que no me apoye en este asunto. Entonces, para despejar mi mente, salí a dar una vuelta y nunca adivinarías a quién me encontré. Sus grandes ojos se abren como platos, ¿quieres saber más? A veces me gusta mantener el suspense. Me inclino hacia ella para que los otros estudiantes no puedan oírnos. A una de tus antepasadas, un fantasma. Abre mucho los ojos, realmente sorprendida. Parece atónita. Puedo entenderla porque a mí misma me ha costado creerlo. Una de mis... ¿Qué? Es increíble, ¿cómo se llama? Rosa, Rosa Osborn. ¡Qué locura! Es una de las brujas asesinadas hace 200 años. No puedo creerlo. ¿Y qué quería de ti? Parece ser que desde todo este tiempo cuida de vuestra familia. Quería avisarme contra los descendientes. El rostro de Sada palidece y su bonita sonrisa desaparece de sus labios. Hace una mueca. Así que son reales, ¿verdad? ¿No es seguro? Eso parece. Pues sí, tienes todas las cartas. Hablaba de los que odian la magia, así que pienso que se trata de ellos, desgraciadamente. Sara parece aterrorizada. Mira a nuestro alrededor como si, para buscar eventuales enemigos. Perdón, es que estoy pensando ya con el estómago. Es la hora de almuerzo. Dime, ¿crees que Loan forma parte de ellos? Es posible, pero creo que aún no forma parte del grupo completamente. ¿Por qué? Una intuición, parece que Lohan tiene dudas. No sé. Creo que duda, que no está muy seguro de que sea el camino correcto. Al menos eso espero. No es que Lohan sea mi mejor amigo, pero me fastidiaría que se metiera en ese asunto. Sara parece sentir pena. Es cierto que se conocen desde hace mucho tiempo. ¿Crees que podrías hacerle cambiar de opinión? No sé, podría intentarlo, pero temo que eso podría revelar mi verdadera naturaleza. Puedo comprenderla. El juego es peligroso. ¿Y qué más te ha dicho Rosa? ¿Le cuento lo de Peter? ¿No le digo sobre lo de Peter? Mira, como yo sé que vas a meter más mierda, me lo guardo. Quisiera decírselo todo, pero sé que eso solo empeorará la situación entre ella y Peter. Ahora no, gracias. Nada especial, solo que sabía que yo era medium y quería ayudarme. ¿Crees que volverás a verla? Me gustaría, pero ha sido tan misteriosa. Tendría muchas preguntas que hacerle. Sara mira algo detrás de mí y frunce el ceño. Me di la vuelta y veo a Peter. Parece cansado y desgraciado. Se parece al Peter melancólico que me encontré a mi llegada a esta universidad. Esta imagen me oprime el corazón. Cuando me ve, desvía la mirada rápidamente y sale de la cafetería como una sombra. Suspiro desmoralizada. ¿Qué puedo hacer para que cambie de opinión? Sara me mira y suspira también. Pone su mano sobre la mía con suavidad. Aunque no sea precisamente fan de Peter, no me gusta verte en este estado, Erika. ¿Por qué os habéis peleado? Se lo digo, guardo silencio. Venga. Él cree que quedándose cerca de mí me pone en peligro. No me esperaba su comportamiento tan noble. Viniendo de un Bartoli... lo siento si voy tan retrasada, es que estoy ya... Lo que he dicho es que estoy pensando con el estómago ya, cerca del almuerzo. Bueno, cerca del almuerzo no, ya es la hora del almuerzo. Y tengo ganas de terminar de grabar para ir a comer. No me esperaba un comportamiento tan noble viniendo de un Bartoli. Pero tienes razón, te pone en peligro. Vale, Sara, no hace falta que me eches más leña al fuego. Parece compadecerse de mí y se lo agradezco. Tengo tanto miedo de perder a Peter que para siempre. Ahora que ya me ha probado la alegría de verlo con una sonrisa en los labios, no puedo pasar sin ello. Voy a tener que convencerlo de que entre los dos seremos más fuertes. Lo necesito. Y creo que en el fondo él me necesita. La que nos faltaba, la perra. Más tarde, cuando estoy cogiendo algunos libros de mi casillero, aparece Dorothy delante de mí. Parece enfadada. ¿Qué le he hecho yo ahora? Está enfadada porque Peter está triste. Quiero saber lo que pasa. Lo que a ti no te importa.
¿De qué habla? Tendrás que ser más clara porque no sé de qué estás hablando. No te hagas la inocente. Pero bueno, ¿qué le ocurre? Pierdo la paciencia e intento mantener la calma. No, toma por culo, chata, que me caes mal. Escucha, Dorothy, si no tienes nada que decirme, me voy. Hablo de Peter, claro. ¿Por qué está así? Claro, debería haberme lo imaginado, viniendo de ella. Solo se podría tratar de Peter. ¿Qué ha hecho? Dorothy cruza los brazos sobre su pecho y me mira un momento. Suspiro esperando pacientemente a que me responda. Me ha dicho que quería dejar los ensayos. No parecía normal. ¿Qué has hecho? ¿Y por qué tengo que haberle hecho algo yo? ¿Habrá decidido alejarse de ella también? Yo no lo sé, Dorothy. Conmigo también está así. No le he hecho nada. No parece nada convencida. ¿Qué puedo decirle? Que Peter tiene miedo de causar unos problemas y por eso huye. ¿No tienes idea de por qué está así? Hace 2 días quería componer toda la sinfonía para ti. ¿Y tú no lo sabes? Abro los ojos con sorpresa. ¿Quería componer otras músicas para mí? ¿De verdad? Me siento enrojecer. ¿Prefiero ser sincera con ella? A ver. Sinceridad por delante, aunque no quería darle ahí, pero bueno. Ya conoces a Peter. Suele reflexionar mucho y hundirse con facilidad. Está en un mal momento, así que si puedes ayudarlo a subirle la moral, no lo dudes. Al menos no seré la única en intentar hacerle cambiar de opinión. ¿Crees que me escucharía? Es encantadora cuando se trata de Peter. Le gusta tocar el piano contigo y hablar de vuestro país de origen. Quizá puedas ayudarle a despejar la mente. La chica parece reflexionar un momento. No estaría de más que las dos intentáramos convencer a Peter. Tengo que decir que no tengo elección. Dadas las circunstancias, tendré que aliarme con mi rival. Yo lo intentaré. Peter me cae muy bien y no quiero que se encierre a sí mismo. Como si no me hubiera dado cuenta. Espero que tú también hagas todo lo posible para subirle la moral. Cuenta conmigo, vaya morro que tiene. Cuenta conmigo, amiga. ¿Qué remedio? No necesita decírmelo, porque esa es mi intención. Además que es mi idea, amiga. Uy, le estoy diciendo amiga, de verdad. Qué asco. Uf, no pienso rendirme. Se da la vuelta y se va, con aire decidido. Me gustaría ser tan optimista como ella. Desgraciadamente, ella solo conoce una parte de la realidad. De hecho, yo tampoco conozco realmente a Peter. Solo he visto de él lo que él ha querido mostrarme. Para estar cercano a alguien, hace falta algo más. Debo descubrir sus defectos y aceptarlos. Estoy en plena reflexión cuando aparece Drogo delante de mí. Detrás de él veo a su grupo de amigos, o más bien, su banda. ¿Con quién hablas, cosita? Pareces bastante maja. Parece bastante maja. Él al menos no tiene problema de integración. Es un verdadero lío. Una amiga de Peter, una chica de mi clase. Ay, una amiga de Peter. Mejor ser sincera con él. Es una amiga de Peter. Tocan juntos el piano. Se encoge de hombros como si la información le aburriera profundamente. ¿Por qué hace la pregunta si pasa de la respuesta? ¿Qué tío? Quería hablar contigo, cosita. Parece que Peter tiene un extraño comportamiento desde ayer, y eso es mala señal. Peter se cree que está solo en el mundo, pero al final todo el mundo se preocupa por él. Suspiro cansada de tener que responder por él. Además, esta situación me hiere personalmente. Cree que debe alejarse de mí por estar cerca de vosotros, porque estar cerca de vosotros me pone en peligro. Por una vez, Drogo parece serio. Es más bien el que él quien se protege. Ha dicho esas palabras como si hablara a sí mismo. ¿Qué significa eso? Peter pasa por muchas fases en las que se siente mal. No quiere hacer nada y se deja llevar por la tristeza. No me gusta verlo en ese estado. Ni a ti ni a mí. Finalmente, aunque Drogo se hace el tipo duro, tiene un gran corazón en el fondo. Se preocupa por su hermano, más frágil que él. No sé qué hacer, conseguiré ayudarle. Venga, seamos optimistas. No te preocupes, Drogo. Haré todo lo que pueda para que esté mejor, aunque me rechace. Ahora sí, te reconozco, cosita. Me alegra verte tan entusiasta. Le dirijo una gran sonrisa. Es verdad que no soy de las que abandonan. Eso nunca. Me saluda con la mano y se va con sus colegas, que se ríen y se burlan de él cuando llega a su lado. Pues sí, creo que es más sensible de lo que quieren que crean.
Cojo mis cosas, decidida a hacer todo lo posible por hablar con Peter cuando vuelva a casa. Tengo que convencerlo de que no se aleje de lo que le hace feliz. Pues yo lo voy a dejar aquí. O sea, literalmente lo voy a dejar aquí. Yo tengo hambre, es hora del almuerzo y llevo un buen trecho de capítulo. Así que espero que haya gustado y creo que el siguiente ya será el final, juzgando por el anterior vídeo que era el de... No, el anterior fue de media hora, creo. Pero hubo otro de casi una hora, así que... Como que más o menos calculando, yo creo que el siguiente ya será el final. Y ya terminaremos el capítulo 4. Así que bueno, un besito y espero que os haya gustado. Adiós.